Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy MechaCrosser y como siempre trayéndoles un nuevo video. Y gente, han hecho una referencia a nuestros personajes Carmine en la campaña de Gears of War 4. En el acto 1, capítulo 4, al momento de llegar a la granja, podemos ver a Reina que llama a uno de sus achichincles, Carmine. Si somos muy observadores, podemos ver a quién es al que ella está llamando, el cual es este personaje que, por lo joven que se ve, no creo que sea el cuarto hermano Carmine llamado D. Carmine, pero sí podría ser un hijo de Clayton Carmine, el tercer hermano que sobrevivió en Gears of War 3. Reina, los cañones están listos. Carmine, vuelve ahí arriba. Otro detalle que podemos ver es que en la parte de atrás de su chamarra podemos ver una oración. Posiblemente sea una de las que Clayton tenía en su armadura. Desgraciadamente no se alcanza a distinguir por la resolución, y ya que no contamos con un sniper en esta parte. También podemos ver ciertas referencias a los hermanos Carmines en lo que viene siendo el multijugador, ya que ciertas armas como la Buzzkill y la Dropshot cuentan con ciertas iniciales en ellas, como es CCC, lo que quiere decir Carmine Construction Corporation. Esto podría ser a que Clayton, al momento de sobrevivir en los acontecimientos de Gears of War 3, posteriormente se haya dedicado a la construcción, y ahora que llega otra vez la batalla, han modificado esas herramientas de construcción para hacer armas de batalla. Estos detalles son bastante interesantes, gente, porque nos da ciertos guiños a lo que podría ser el futuro de los hermanos Carmine. Sin embargo, todavía no sabemos el paradero sobre el cuarto hermano Carmine, denominado por el momento D. Carmine. Así que, gente, espero les haya gustado este video. Recuerden no se dejar su like, un comentario sobre qué les pareció, y obviamente no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos, para ver más videos de Gears of War 4, que yo les estaré trayendo muchos easter eggs y referencias que hay en el juego. Nos vemos hasta la próxima. Chao.